Ante la negatividad de las autoridades del gobierno, moradores en el sector Espínola en esta ciudad de San Francisco de Macorís aseguran no tienen otra opción que lanzarse a las calles para exigir soluciones a sus demandas. Las declaraciones fueron ofrecidas por Domingo Méndez Rosario, dirigente comunitario. Entendemos de que ya las autoridades se han olvidado de nosotros. Por tal motivo, nosotros, unidos con todas las comunidades aledañas y otros sectores, estamos llamando al pueblo a que nos apoye en este movimiento huelgario que hay para el día 8, por entender de que las autoridades, para ellos, no les pesa la mano para echarse millones y millones de pesos a los bolsillos, mientras que nosotros, las comunidades, estamos sufriendo muchas necesidades. Sí, la huelga es justa porque nosotros entendemos que nosotros pagamos los impuestos y los funcionarios vienen y nos enseñan obra cuando estamos en época de elecciones y los impuestos nosotros los pagamos constantemente. Por eso el Frente de Lucha, Unidad y Progreso se mantiene firme apoyando este paro porque entendemos que es justo. NTN, Yoani Paulino.